la 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 la. Las curiosidades con Don Pija, hoy con la maestra Delis Niño. Bienvenido a las curiosidades de Don Pija. Bienvenida. Bueno, amigo Don Pija, el gusto es mío tenerlo hoy acá en Trinidad y en esta casita muy humilde, pero con mucho cariño lo recibimos acá a usted y a su equipo de trabajo. Y bueno, la verdad que me siento muy contenta de estar participando en su programa, Don Pija. Gracias, familia. Oiga, yo he escuchado bastante por ahí por las redes sociales que publica esos bastimentos, esa ricura que tiene aquí en Trinidad, que es conocido como los bastimentos. Cuéntenos un poco de la tradición que lleva usted de su familia. ¿De dónde es Nelly Niño? Bueno, Don Pija, y para todas las personas que nos están mirando a esta hora, nos están escuchando, de verdad. Bueno, esto viene como de casa, de herencia, de familia, porque siempre la tradición en la casa y en la familia era muy típica de hacer las hallacas, los tungos de maíz y los de arroz, que eran, no podían faltar, sí, para cualquier ocasión. Y bueno, he trabajado también mucho en las fincas, tras de que nací y me crié en una finca en el municipio de Maní, en la vereda La Consigna, allá fui nacida. Y bueno, por cosas de la vida, hoy estamos viviendo en Trinidad, así que es un pueblo muy querido, a quien le agradezco mucho también, porque el apoyo que me han dado acá en Trinidad es inmenso, y sobre la música llanera, ¿sí? Entonces, bueno, me siento muy contenta, estamos viviendo ahora acá en Trinidad con mi madre y mi familia. Y bueno, eso es muy bonita la tradición y hay que no dejarla perder. Bueno, yo la veo que está ensombrerada, criollita, más criolla que la patada de un venado, ¿no? Bueno, sí, siempre pues la costumbre, las cotizas, aunque a mí me gusta estar a pata pelada, como dice. A mí me gusta muchísimo andar descalza, ¿sí? Y pues yo tenía callo, cuando trabajaba en la finca tenía callo de las espinas en el garrete. O sea, las espinas se partían cuando llegaban y trompicaban con el garrete, ¿sí? Es para como un dicho que había una abuelita que tenía una guacharaca y todos los días cantaba y decía pata pelada, pata pelada. Esas son las vainas de Don Pija, ¿no? La vaina de Don Pija, sí. Las curiosidades de Don Pija aquí acompañado con esta gran artista, pues que es polifacética, ¿no? Canta, ¿cierto? Usted canta, trabaja en la gastronomía, lo que es la parte de los gofios. Bueno, yo la he visto que publica muchas cosas por internet que le hacen dar unas ganas con este hambre que tiene, ¿cierto? Bueno, Don Pija, de verdad que sí, lo de los bastimentos, pues es una microempresa que tengo acá en Trinidad como para sobrevivir, ¿sí? Porque no solo cantar, decir que de Niño está llena de plata, no, la música es un sacrificio que todos lo saben, y pues hay que sobrevivir, ¿no? Y uno tiene que vender cualquier cosa para, al menos para los recibos, porque uno viviendo en el pueblo tiene que pagar el agua, todos los recibos, ¿sí? Entonces, pues yo hay veces saco mis bastimentos y gracias a la gente trinideña me colaboran comprándome mis bastimentos criollos, hago los gofios, el marranito frito, las tostaditas de plátano, las torrajitas cuadraditas, bueno, todo esto y lo empaco y pues eso se ve muy bonito y muy provocativo, ¿no? Qué bueno, maestra. Bueno, usted nos va a demostrar cómo es que se hace una hallaca, ¿no? Porque yo lo veo, yo la estoy viendo que hace unas hallacas muy ricas, hechas por sus manos. Cuéntenos un poco de las hallacas. Bueno, Pija, de verdad, con mucho cariño para usted, y hicimos estas hallaquitas, estos tungos, y bueno, de cada cosa un poquito por ahí a los alcances de Gis Niño, ¿no? Y bueno, las hallacas llevan el marrano picado, llevan las alberjas, llevan el guiso que se trata de cebolla, ajo, bueno, lo que uno lo quiere echar, el cilantrón que no puede faltar, el peor es nada, y como antiguamente le decían el braguete viejo, ¿no? Y es muy conocido para los guisos, da un sabor muy rico.
¿Qué es Braguete Viejo? Porque es una curiosidad también que la gente dice, bueno, pero ¿qué es Braguete Viejo? Antiguamente la llamaban, como decir orejeburro, ¿no? Sí, como decir orejeburro, porque pues como la hojita es larga, tiene parecido a la oreja de un burro, ¿sí? Y bueno, Braguete Viejo también, como es largo, seguro antiguamente la bragueta y la cremallera de los pantalones de los antiguos, pues era larga, ¿sí? Eso es una curiosidad. Bueno, las curiosidades de Don Pija. Vamos a ver, vamos a todos los televidentes que en este momento nos ven por las redes sociales, el canal Surán. Vamos con esta curiosidad: ¿cómo se hace unas hallacas? Vamos con la curiosidad. Mi nombre es Dejin Niño, me encuentro acá en el municipio de Trinidad, Casanare, y estoy haciendo el proceso para unas hallacas, picando el marrano, picando la cebolla, el pioreznada, los ingredientes para esperar a Don Pija en este humilde ranchito y para antojar a todos los televidentes que nos están mirando a esta hora. Con el proceso de picar todos los ingredientes para las hallacas, ya solo nos falta ahorita hacer el cocimiento de la masa y dejar listo para la envoltura de las hallacas para recibir a Don Pija. Aquí nos encontramos haciendo el guiso, sofriendo el guiso para echárselo a la mazamorra, que ya va a ser donde vamos a revolver todos los ingredientes para hacer lo que se llaman las hallacas. Vamos a echar el marrano también, ya le echamos la papa, la zanahoria. Ahora vamos a echar el marrano aquí, vamos a hacer todo un solo guiso revuelto. Ahora vamos a iniciar el proceso de envolver las hallacas. Con una hojita así, más o menos de este porte, la colocamos acá y otra va encima de soporte también, y vamos a iniciar a envolver las hallacas con mucho cariño para Don Pija, para Surán, para todos los televidentes del mundo. Esta tradición de las hallacas y de hacer los tungos de mazorca o de arroz, como los llamamos, es tradición de los ancestros, ¿sí? de mis abuelos, de mi madre, porque en la casa y en la finca, para los días santos, para los días de Navidad, para las fechas especiales como un San Juan, como un San Pedro, todo esto se hacía, no podía faltar los tungos, las hallacas, el marrano en el chiquero para hacer todos estos preparativos, que para el San Juan, que para San Pedro, bueno, eso no se perdía, eso ni lo mismo la,
la chicha y el guarruz, era muy típico antiguamente, entonces pues eso lo lleva uno como la sangre también. Las curiosidades de Don Pija aquí en el municipio de Trinidad Casanare con la maestra DJ Niño. Oiga, veo esa nota de, bueno, cómo nos explicó a todos los televidentes cómo es que se hace una hallaca, ¿no? Unas hallacas ricuras, que yo, mejor dicho, yo como que me trataba de chuparme los dedos usted explicándonos a todos los televidentes cómo era que se hacía la hallaca, ¿no? Era como que se limpiaba el bigote, ¿cierto? Claro, yo me brincaba el bigote y usted era, mejor dicho, era ya me estaba poniendo provocativo. Sí, claro. Sí, Don Pija, bueno, ahí tratamos de hacer, pues, y mostrarle a los televidentes, pues, algo del llano y de las costumbres criollas, ¿no? Aunque las hallacas están un poquito medias modernas, ¿sí? Porque... Bueno, maestra, por ahí también nos va a demostrar cómo se hace unos envueltos, porque yo veo que usted hace de todo, hace hallacas, hace envueltos de maíz. Cuéntele a los televidentes cómo se hace unos envueltos, porque veo que se coge la hoja de allá de la parte de la mazorca, ¿no? Sí, bueno, el proceso viene de coger la mazorca ya en el conuco, ¿sí? Se cogen las mazorcas, se escogen las más bonitas, se escogen las moraditas, que cuando se envuelve un tungo en una hoja moradita, el tungo sale moradito y de un sabor muy delicioso. Bueno, y ya viene el proceso de desgranar el maíz, luego molerlo bien finito para que quede bien suavecito el tungo, ¿sí? Y luego viene el preparado, ya prepararlo con el aceite o con la manteca de marrano o ahorita en este tiempo pues mantequilla cuando se usa ya, pero antiguamente era manteca de marrano para que quedaran más sabrosos. Bueno, los que yo hice acá para esperar a Don Pija pues son un poquito medios ya modernos, ¿sí? Porque ya les echamos bocadillo, les echamos uvas pasas, es como un adorno, ¿sí? Pero antiguamente los tungos eran criollitos también, con el solo maíz, la mazorca y el dulce, la pizca de sal y el aceite para que quedaran blanditos, y el queso. Bueno, maestra, la curiosidad que me causa la curiosidad, porque mucha gente no sabe qué es, que usted dijo la palabra conuco. ¿Qué es la palabra conuco? Bueno, conuco es, eso antiguamente era... rozaba uno un pedazo de monte, de monte espeso, y luego lo quemaba, se le hacía todo el proceso, y luego se cultivaba maíz, arroz, y después se le sembraba el plátano, que era lo último ya, entonces eso nosotros lo llamábamos conuco, y ahí era donde lo espumaban a uno, y ahí era cuando uno salía bueno, sí, para el trabajo. Qué bueno, pero usted no salía con esa negrita para ir cargando esos caramelos. Claro que sí, Don Pija, tras de que somos negritos, ¿sí? Como un cuarro, pero y más con el tizne despalizando los conucos, eso salía uno, pero que no sabía de qué color era. ¿Cierto? Bueno, vamos al proceso, lo que es cómo se hacen los envueltos. Vamos a la nota, allá las curiosidades de Don Pija. Vamos a iniciar el proceso de los envueltos, vamos a envolverlos, a echarlos en la hojita. Cómo va a ser, va con un pedazo de bocadillo en el centro, el adorno, van con unas uvitas de adorno, así, va otra cucharadita. Las curiosidades de Don Pija aquí en Trinidad Casanare. Hoy, mejor dicho, nos venimos de por acá de Ayaqueo, ¿no? Maestra, eso... Venga, a ver. Ojalá, unta el bigote. Unta el bigote, ¿no? Le va a quedar, sí, untado el bigote y ahí el problema. Ay, pero mucho. Se lleva el saborcito. Mire, a todos los televidentes en este momento que nos están viendo allá en diferentes partes del país, las hallacas de aquí de la maestra Nelly Niño. Oiga, mucho, mucho, pero... riquísimo, riquísimo. Sí, sí. ¿Qué se echa? ¿Qué le echa para estar ese sazón tan rico? No sé, pues eso viene como de herencia, ¿no? De la casa, el sazón, ¿sí? El usar el cilantrón que le da un sabor muy rico y de cada cosa una pizquita, como se dice, ¿sí? Una pizquita de cada cosa, entonces pues todo eso se reúne y queda de un sabor delicioso.
Este es el proceso de la yaca ya hecha para servirle a la gente, ¿no? Sí, ya está lista para echarle muela, como se dice, ¿no? Muela. Sí. Entonces yo le voy a echar muela, a ver cómo. Claro, vamos a ver cómo está de rico. Vamos a probarlo. Esto es la popular hallaca que se ve en los llanos orientales, parecido, en otras partes le dicen de pronto parecido al tamal, porque esa es como familia del tamal, ¿no? Aquí, pero en los llanos es la hallaca popular, mire. ¡Qué bueno! Don Pija se saborea apenas, ¿no? Y bien carnuda, ¿verdad? Aquí está también lo que es los tungos de mazorca. Bien rico, vamos a probarlos. ¡Qué fieros, mira! ¿Será que rico. A mí les queda gustando volver donde la negra de Soga y Verso? Le cuento que voy a volver otra vez aquí a Trinidad, donde la maestra aquí, que nos hagan unas hallaqueos bien rico, porque vea, bueno, hay muchos televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país. Si una persona quiere que usted les haga unas hallacas o unos bastimentos, ¿cómo la contactan? Claro, don Pija, yo siempre por las redes sociales doy mi número es 321-955. 0898, ahí me pueden conseguir. Alguien que quiera unos bastimentos, los hago por encargos, o el día que saco a vender, tanto acá en Trinidad como hay veces llevo a Yopal, que ya me han hecho pedidos en Yopal, y pues así mis amigos, entonces yo les llevo, les digo estén pendientes, yo voy tal día y les llevo los bastimentos por encargos, y el que quiera que yo le haga unos bastimentos, unos tungos de mazorca ahorita que estamos en la cosecha. Me pueden llamar, sí, o me pueden decir, tome, le doy los ingredientes, hágame unos envueltos, hágame unas hallacas. Ahí estamos a la orden porque necesitamos es trabajar, sí. Música.